Uno de los lugares que más fascinan sobre todo los seguidores de la ufología es sin duda el Área 51. Una base que continúa activa y que pocos tienen el privilegio de saber lo que realmente pasa en su interior. Y vaya que es justo esto lo que deriva aún más la fascinación por este lugar. Quizá alguna vez te has preguntado cómo es que empezó todo este misterio. ¿Qué es lo que hizo que esta base fuera catalogada como una de las más misteriosas en el mundo? Presta mucha atención, porque el día de hoy conocerás su verdadera historia. La creación y el desarrollo de la nombrada Área 51 se vincula directamente con los primeros años de la Guerra Fría. Ante el temor de ver cómo la Unión Soviética crecía a pasos agigantados, las autoridades estadounidenses necesitaban desarrollar medidas de inteligencia adecuadas, sobre todo para entender los planes y el nivel de progreso de la tecnología enemiga. Rápidamente surgiría la idea de fabricar un avión que pudiera ingresar en el espacio aéreo ruso, sin que fuera visto por los radares e interceptado. Era el año 1954. En aquel entonces, el presidente Eisenhower aprobó un proyecto ultrasecreto para desarrollar un avión espía, un programa en manos de la CIA mejor conocido como U-2. Pero para llevar a cabo este plan se necesitaba de un lugar alejado de la civilización, un lugar fuera de la mirada pública. Las autoridades encontraron el sitio perfecto. ¿Y qué mejor que comenzar este proyecto en el desértico suelo de Nevada, cerca del lago Groom, a 160 kilómetros de Las Vegas y donde había una antigua base militar utilizada para adiestrar pilotos de aviación durante la Segunda Guerra Mundial? El nombre del terreno, tal como figura en la imagen satelital, era el que pasaría a la historia como el Área 51. Todo parecía salir a la perfección. El primer vuelo de uno de los aviones U-2 tuvo lugar en agosto de 1955. La base sería utilizada además para adiestrar a los pilotos y guardar en los hangares a cada uno de estos aviones espía de la CIA. Pero para la mala fortuna del gobierno, el lanzamiento del programa tuvo un indeseado efecto. Inesperadamente, disparó el número de observaciones de objetos voladores no identificados. Incontables testimonios de personas aledañas al lugar afirmaban ver gran cantidad de objetos desconocidos surcando los cielos. A esto se añadían además testimonios de pilotos de aviones de línea mencionando el avistamiento de objetos a gran altitud. Para ser exactos, 18.000 metros alcanzados por el U-2, mientras los aviones en esa época volaban a una altitud de entre 3 y 6.000 metros. Todo se había salido de control. La aeronáutica estadounidense no podía admitir que se trataba de un proyecto secreto. La única explicación viable para ese entonces era que estaban llevando a cabo investigaciones aéreas sobre el clima. Pero esto no fue suficiente. El mito del Área 51 había comenzado. Con el paso del tiempo se obtenía cada vez más información. El U-2 no fue el único avión secreto desarrollado en la base militar. En los años siguientes surgieron otros más, como el A-12, acompañados de aviones invisibles a los radares como el Bird of Prey, F-117A y Tacit Blue. Y por si esto fuera poco, documentos desclasificados revelaron que en la base fueron trasladados cazas rusos obtenidos en secreto, esto para desarrollar los sistemas de defensa de los aviones estadounidenses. Poco a poco el secreto de la base se desmoronaba, siendo hasta el año 2013 cuando un informe nacional confirmó por primera vez públicamente la existencia del Área 51. Sorpresivos y misteriosos impactos de objetos voladores no identificados y nuevos avistamientos, pero esta vez de aeronaves poco convencionales comparadas a las ya vistas cerca del lugar, lanzaron las sospechas de que dentro del Área 51 no solo se trabajaba en la elaboración de aviones espías, sino que además ocultaban algo totalmente extraterrestre. A poco más de 60 años de su creación, el Área 51 continúa dejándonos con ese halo de misterio.
Muchos creen que es probable que se siga desarrollando tecnología militar secreta, especialmente drones, mientras otros más se encuentran aún convencidos de que ahí se trabaja en el estudio de extraterrestres. Me gustaría conocer tu opinión. No dudes en compartirla en la sección de comentarios. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi nuevo canal de música. Abajo en la descripción te dejaré los enlaces directos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.